Me comentan por Twitch o por el campo si se está escuchando ya el sonido de la transmisión. Creo que están conectados, pareciera, pero alguien me confirma ahí por el chat si se está escuchando la conversación. Sí, se escucha. Perfecto. Gracias, Javier. Fernando, Javier. Perfecto, Carolina. Entonces, bueno, vamos. El otro día, acuérdense que les vi dejando, o sea, la mecánica que vamos a ir trabajando. Yo cada semana vamos a ir, a medida que avancemos con la materia, fíjense, yo les vi dejando una pestaña para la clase, la de la semana pasada. Fíjense, yo ahí les dejé los dos videos, los que grabamos, digamos, los que tuvimos en directo, las dos partes. Recién acabo de subir los cuatro proyectos que hicimos el otro día. Hicimos cuatro proyectos y yo no los había subido. Entonces, la idea es que cada vez que hagamos todos los proyectos que hagamos hoy, yo voy a dejar también un enlace con los proyectos que hagamos hoy. O sea, si alguien está escuchando y no quiere irlos haciendo al mismo tiempo, pero lo quiere ir analizando lo que hacemos acá en clase, yo lo voy a dejar tal cual a los proyectos. O sea, los cuatro que hicimos el otro día están acá, ustedes los van a descargar, es un zip, y están los cuatro proyectos. ¿Sí? O sea, hicimos el otro día, TP4, estos cuatro proyectos, y esos cuatro proyectos, como les digo, ya están ahí comprimidos, y después los pueden descargar. Y bueno, esta semana, hoy martes 25 de agosto, siempre voy dejando la clase, el material. Lo voy a subir lo antes posible el material para que el que ya haya terminado puede ir leyendo la clase siguiente. La entrada a lo que es acá, al Big Blue Button para poder hacer consultas. La entrada a Twitch. Y bueno, acá dejaré después nuevamente los videos y los proyectos que hagamos. ¿Sí? Repasemos un poquitito lo que hicimos el otro día. Ya muchos pueden haber instalado, dijimos, estamos trabajando con el Visual Studio. Les pedí que instalaran, por ejemplo, el Visual Studio 2019, que es el último. Hicimos el otro día, fíjense, yo cuando les pase ahí, ustedes los descarguen los proyectos, simplemente tienen que abrir el proyecto solución, ir a la carpeta donde tienen los proyectos o los descompriman, por ejemplo, el proyecto 1 que hicimos el otro día, entran a la carpeta proyecto 1, seleccionan el archivo SLN, la solución, y ya tienen ahora en el explorador de soluciones, todos los archivos que habíamos hecho el otro día. ¿Se acuerdan que habíamos, el primero que hemos hecho era para recordar primero un poco de HTML? Hicimos un poco de manejo de HTML. Si recordamos, habíamos visto la página de default HTML, los enlaces a otros dominios, habíamos visto los enlaces dentro de la misma página, habíamos recordado un poco de manejo de tablas HTML, habíamos visto cómo insertar imágenes, videos, sonidos. También empezamos a ver, vimos bastante los web control. Hicimos una serie de formularios para ver los web control, los textbox, label, button. Vimos la lógica, por ejemplo, para el clic del botón, cómo tenemos un archivo, una clase de C#, donde en el evento clic del botón sacamos los contenidos, los textbox, y digamos, toda la lógica de la aplicación está en C#. Y se modifica mediante el label lo que aparece en pantalla. Por ejemplo, este era para cargar dos números. Algo falla, no está todo acá. ¿Qué es lo que pasa acá?
Ah, sí, yo acá no tengo. A ver. Hay algo que no tengo todos los archivos acá. Después me fijo eso. Una vez estoy con otra carpeta donde trabaje. Está funcionando el HTML. Bueno, nos fijamos eso, a ver estos archivos que yo he comprimido, si están todos funcionando. Pues yo le borré algunas cosas para que sea más liviano lo que le subí, pero puede ser que no sea que haya borrado de más. Eso me fijo para confirmarle si está todo funcionando. Pero la idea es que yo les voy subiendo lo que hagamos hoy, tal cual lo que hagamos, se lo subiré. Vamos a el tema de hoy. Hoy vamos a seguir los web control, pero vamos a incorporar cómo almacenar datos en el servidor. Y hoy todavía no entramos con base de datos, pero sí con archivo de texto. O sea, vamos a utilizar los archivos de texto para guardar información y para recuperarla. Ah, si se escucha con eco, puede ser que, fíjense si alguien tiene abierto los micrófonos, si alguien tiene abierto el micrófono del Big Blue Button y cerrarlo, eventualmente puede ser por esa situación. O coméntenme otros si están escuchando bien, si la conversación que estoy transmitiendo, se escucha o hay problemas de eco. Hay otros que también están escuchando con eco, Nicolás. Ah, era por ahí a un micrófono. Ahora todos están escuchando más o menos bien, digamos, de mi micrófono. Si se interpreta lo que hablo, confírmenme si se escucha. Ahora se escucha bien. Perfecto. Entonces vamos al tema de hoy, que decía que íbamos a hacer cómo almacenar información ya en el servidor, y vamos a utilizar la técnica de utilizar un archivo de texto. Puede ser que esto lo hayan visto en cuando trabajaron con PHP, de almacenar información en el servidor mediante archivos de texto. Vamos a ver cómo se hace eso utilizando la tecnología de .NET. Entonces voy a pasar a crear, voy a crear un nuevo proyecto. Dijimos para cuando creamos un proyecto, tenemos que seleccionar C Sharp, Windows, aplicaciones web, y acá vamos a ir a aplicaciones, vamos a hacer una aplicación web ASP.NET con la tecnología .NET Framework. Seleccionamos este. Vamos a elegir el directorio donde se va a guardar. Yo estoy guardando en TP4 y este va a ser el proyecto 5. Y seleccionamos como esqueleto básico, vamos a disponer un proyecto vacío. Bueno, recordemos cuando hacemos un proyecto vacío, nuestro proyecto que está dentro de una solución, porque una solución puede tener varios proyectos. La idea que estamos haciendo siempre nosotros es un proyecto y solo un solo proyecto dentro de una solución. En el proyecto, por ejemplo, vamos a crear un archivo HTML. Recordemos cómo crear un archivo HTML. Botón derecho sobre el nombre del proyecto, agregar nuevo elemento. Podemos hacer o nuevo elemento y buscar acá al formulario página HTML, o también otra posibilidad, botón derecho, nuevo, agregar, y acá buscamos página HTML. Todos estos son los más comunes, por eso los han puesto acá, para no tener que entrar el diálogo. Podemos elegir página HTML y hacemos la página default. La extensión se lo da solo porque hemos dicho un página HTML. Vamos a hacer el concepto de lo que es un libro de visitas, la idea de esta página, en la cual mediante un formulario el visitante de nuestro sitio va a cargar, por ejemplo, el nombre, de qué país es y unos comentarios, y cuando confirme se van a guardar esos datos en un archivo de texto que irá creciendo a medida que se van dejando comentarios en el sitio.
nuestra página default nada más la vamos a utilizar para el menú de opciones. Vamos a poner un sorted list con los list items y vamos a poner un enlace a una página que vamos a hacer. Vamos a hacer primero, vamos a agregar un web form. Dijimos un web form o formulario web. Se va a llamar, por ejemplo, que vamos a hacer página 1. Ya automáticamente tiene la extensión de las páginas de ASP, se son ASPX. Este, vamos a enlazar a la página de default. Vamos a ponerle enlace a href. Y buscamos la página que acabamos de crear, la página 1 ASPX. Y vamos a disponer como texto cargar un comentario en el libro de visitas. Vamos a llamar entonces página 1 ASPX. Y en este vamos a poner en vista de diseño y vamos a pedir que cargue, por ejemplo, el nombre de la persona, nombre. Vamos a disponer qué país es. El país, vamos a usar, el otro día se acuerdan que utilizamos el drop-down list. El drop-down list tiene una propiedad items que agregamos todos los elementos. En este caso van a ser los distintos países, por ejemplo, Argentina. El texto a mostrar es Brasil, el valor a retornar es Brasil. Chile. Uruguay. Bueno, ponemos ese par de países. El drop-down list va a mostrar todos esos ítems y me va a retornar el value del que está seleccionado. Seguidamente vamos a pedir que deje los comentarios. Los comentarios utilizamos un control tipo textbox, pero para que pueda cargar muchas líneas, dijimos que el textbox tiene una propiedad textmode que le vamos a disponer en vez de single line, va a ser multiline. Entonces, voy a poder ingresar un texto largo, eso se convierte en HTML después en el cliente en el text area. Vamos a disponer un guardar, un botón o confirmar. Y en una label le vamos a informar, una label, que los datos fueron registrados. La label empieza vacía, por eso dejo vacía la propiedad text. Y finalmente voy a poner un enlace. Acá tengo que poner un enlace. Entonces, cuando tengo que escribir HTML, no lo escribo acá en la parte de diseño, sino en la parte de código. Entonces, voy a la parte de código con el cursor y voy a poner un ancla. Ahref, cuando se presione este hipervínculo, voy a volver a la página principal, que es la página default HTML, cuyo título va a decir este enlace, retornar. Entonces ya tengo, si vemos, ahí está el enlace actualizado. Cuando la página default se ejecute, ahí está la página default. Cuando la página default se ejecute, voy a poder llamar a la página 1 ASPX. Y bueno, acá es donde cargaré los datos. Y vamos a hacer la lógica para ver cómo guardar datos en un archivo de texto. Entonces, vamos a la lógica ahora del botón confirmar. Vamos a la página 1 ASPX, seleccionamos el botón, dijimos que podemos hacer dos formas, vamos a los eventos y el evento clic del botón, hacemos doble clic, y acá está el evento clic. Cuando se presiona el botón, lo que tengo que hacer es tomar los datos del formulario y guardarlos en un archivo texto. El archivo texto lo vamos a crear acá en la misma carpeta donde están las páginas ASPX, HTML. Entonces, para crear un archivo texto, en C# tenemos la clase StreamWriter.
define un nombre de objeto, acaba de dar error porque dice que la clase StringWriter no está en ninguno de estos espacios de nombres. Y lo más fácil es, hay que poner using system.io, es el espacio de nombres donde se encuentra system.io. Lo más fácil es hacer que lo escriba el mismo editor de texto. Yo vengo acá arriba, abro la pestañita y me va a proponer que escribe el using. Y no lo escribe acá al using, porque esta clase StringWriter se encuentra en ese espacio de nombres. Ahí está en la librería donde se encuentra la clase StringWriter. Crea un objeto clase StringWriter y le tengo que pasar el directorio donde está nuestro proyecto. Y lo más conveniente no es poner, porque el proyecto se encuentra en la unidad C, TP4, proyecto 5. O sea, yo tendría que poner este path, C:// TP4, proyecto 5. Pero después, si lo subimos a un servidor, seguramente no va a estar en esta carpeta. Hay una forma más sencilla de sacar el directorio donde está posicionado actualmente la página que se está ejecutando. Hay una clase server que tiene un método estático llamado mappath, que yo le paso una string y le digo que quiero el directorio que me devuelva donde está la página. Acá, fíjense, lo voy a mostrar antes de hacer, para que se entienda. Yo voy a poner acá en la label1.text, voy a mostrar lo que me devuelve el server mappath. Fíjense que voy a nada más mostrar en la label, nada que ver todavía con el archivo texto. Voy a ejecutar la página 1 ASPX y vamos a ver que cuando yo presione el botón confirmar, dice, ahí me devuelve el path donde se encuentra el proyecto. C:// TP4, proyecto 5, que es la carpeta de la solución, subcarpeta proyecto 5. Y en esta carpeta es donde vamos a querer crear, nuestro archivo. Y el nombre del archivo que le vamos a dar va a ser /visitas.txt. Y un segundo parámetro del StringWriter que se llama, si le paso true, si no existe, lo va a crear. Si ya existe, lo abre para añadir datos al archivo de texto. No lo crea. Si ya ese archivo existe, no lo crea y lo abre para añadir. Eso se lo indicamos con el segundo parámetro, pasándole el true. ¿Qué vamos a grabar en el archivo? En el archivo vamos a grabar archivo.writeLine. Vamos a grabar el nombre del visitante. El nombre del visitante lo sacamos del TechBox 1. Vamos a grabar en el archivo texto una marca, ya vamos a ver un BR, porque después el archivo texto lo vamos a leer y lo vamos a mostrar en una página HTML. Así como guardamos el nombre, vamos a grabar también el país que pertenece al visitante. Y el país está almacenado en el drop-down list 1. Accedo a la propiedad select value, que es el elemento seleccionado. Y también, además del nombre país, vamos a grabar la marca PR. Finalmente, en el archivo vamos a grabar los comentarios dejados por el visitante que está en el TechBox 2. Y también vamos a grabar la marca, recuerden la marca HR, que hace una línea horizontal cuando se muestra en una página HTML. Esta cadena hace, o esa marca hace una línea horizontal, le pide el navegador. Vamos a finalmente a cerrar el archivo. Vamos a borrar lo que hay en el TechBox 1. Y vamos a borrar lo que hay en el TechBox 2. Voy a la página default, voy a arrancarla desde la página principal. Y entremos ahora
supongamos Juan, que es desde Brasil. Guardamos la cadena hola, digo confirmar. Bueno, y ahí se graban los datos, por eso se borraron. Lo que podemos hacer, aparte, mostrar un mensaje. Bueno, fíjense que el archivo se ha generado. Si yo vengo acá al explorador de soluciones y le digo que me muestre todos los archivos, mostrar todos los archivos, acá vemos el archivo visitas.txt. Además de la página 1, del default HTML, se ha creado el archivo visitas.txt. ¿Qué es lo que tiene? Nombre, dos puntos, Juan. País, Brasil, comentarios, el hola. Si lo único que le voy a agregar es que además de borrar los textbox, vamos a poner en la label 1 que muestre el texto datos registrados. Vamos a cargar una segunda persona, una segunda visita. Y bueno, por ejemplo, Ana de Chile. Guardamos, grabamos el texto. Bueno, se muestra datos registrados, se borran los dos textbox. Y también, si nos controlamos, vamos a ver de que el archivo de texto visitas.txt, si hago doble clic, se ha ido, ha crecido ahora. Están los nuevos datos ingresados. Entonces, esa es la mecánica para trabajar con la creación de un archivo de texto. Y en el caso, como vemos, que si yo quiero que se agreguen datos, StringWriter, vamos a indicar el directorio donde está el archivo de texto y el path completo, ¿cierto? Yo tengo que indicar todo el path completo y la forma más conveniente es usar el método mappath, pasarle un punto que me devuelve el directorio actual de la página que se está ejecutando. Página 1, SPX. Este archivo está ejecutando. Acuérdense que cada archivo SPX tiene asociado un C#, que es el que tiene por detrás el código. Este es el que tiene los web control y el HTML. Hay muchos de HTML, como vemos acá, HTML, el GEAT, todas las marcas, pero también tienen los web control. Son todos los que empiezan con ASP, dos puntos. Recordemos que todos estos web control, en realidad cuando yo lo ejecuto en el navegador, lo que sucede es que se llega acá a HTML. Si vemos el código fuente de lo que llega al navegador que me envió el servidor, vemos que en realidad es un text area, no es un text box. Es un input de tipo summit, es un control select de HTML con los options, que son los donde guardamos los valores, países y las etiquetas de los países, un input de tipo text para la entrada del nombre de la persona. Y eso con respecto, entonces, cuando digo confirmar, se crea el objeto de clase StringWriter mediante el método write de la clase StringWriter. Voy grabando distintos strings. Voy grabando, como vemos, estos datos se graban, como ya el archivo existe, se van a ir agregando. Este archivo va a ir creciendo a medida que se vayan agregando datos, libro, visitas. Y hagamos, así como tenemos el de, hicimos el de cargar los comentarios, vamos a hacer uno que liste los comentarios. En otro list item, esto es un cierto, vamos a hacer un ancla para, todavía no lo hemos hecho, listado de comentarios. Vamos a hacer otro web form. Dijimos botón derecho, agregar. Formulario web form va a ser la página 2. Y la página 2 tenemos que listar todos los comentarios. Simplemente vamos a disponer una label. Y para el evento page, en el loads de la página, vamos a cargar en la label, fíjense, no he puesto nada más que la label, voy a cargar el archivo texto, los datos del archivo texto. Entonces, vamos a leer ahora. Recién vimos cómo grabar
A ver, dicen, ¿dónde se debe guardar el archivo de texto? Entonces, se guarda, fíjense, en la misma carpeta donde están las páginas. Eventualmente yo podría crear una subcarpeta que se llame datos y en esa subcarpeta datos crear el archivo visitas.txt. Si yo quisiera tener más ordenado, yo hubiese hecho esto. Hubiese puesto datos/visitas.txt. Y acá crear una subcarpeta. Crearía una subcarpeta datos. ¿Dónde está crear? O sea, tengo que crear una subcarpeta. Agregar. Sí, que voy a agregar nuevo elemento, nueva carpeta. Y ahí crearía una carpeta datos. Y en esa carpeta datos pondría ese archivo visitas.txt para un mayor ordenamiento. Pero para hacerlo más sencillo, por ahora yo directamente lo he dispuesto al archivo de datos, el archivo visitas, en la misma carpeta donde están las páginas. ¿Sí? Podemos guardar en la misma carpeta donde están las páginas o en una subcarpeta, siempre hacia abajo. No puedo hacer en otra ubicación del disco duro del servidor, no se puede indicar. Siempre va a ser en la carpeta donde está el sitio web o en una subcarpeta. Eso es igual que en PHP. Y para leer, ahora vamos a hacer la lógica en la página 2 para leer y mostrar el libro de visitas. Todos los que han dejado comentarios, libro de visitas. Así como tenemos para grabar la clase StreamWriter, ahí para leer un archivo de texto tenemos la clase StreamReader. Entonces, vamos a definir un objeto de clase StreamReader. Fíjense que acá automáticamente ya me hizo el insert. Ni siquiera cuando yo empecé a escribir, lo detectó la clase StreamReader y ya me lo escribió el editor mismo. Si no estuviera, acuérdense esto, si no se lo agrega, acaba de dar un error y yo tengo que decir, la clase StreamReader está, que use el espacio nombre System.io. Y bueno, ¿qué archivo vía en el constructor del StreamReader? Tengo que pasarle el path donde se encuentra el archivo de texto. Nuevamente utilizo el método mathpath de la clase server. Y le concateno el nombre del archivo, /visitas.txt, que es este nombre. Acá nada más tengo que pasarle como parámetro el nombre del archivo que voy a leer. Entonces, este es el nombre del archivo que voy a leer, y ahí tenemos visitas.txt. No hay que pasarle ningún otro parámetro como el otro true, digamos. Acá directamente, cuando voy a leer un archivo, creo un objeto de clase StreamReader indicando el nombre del archivo, con todo el path donde se encuentra ese archivo. Y para leerlo, hay varias formas de leer línea a línea un archivo de texto, pero acá lo podemos leer todo completamente. En la label 1, en la propiedad text, voy a guardar archivo, llamo el método read2n. El método read2n lee todo el archivo de texto, o sea, el contenido de este archivo de texto, el read2n va a devolver un string con todo ese contenido. Desde el primer carácter hasta el último carácter, hasta ese. Y nada más me queda cerrarlo el archivo, llamar el método close para liberar de memoria el archivo de texto, que lo puedo utilizar otro proceso, ese archivo de texto. Si vemos, voy a ejecutar desde el principal, voy a ejecutar, acá dijimos le voy a poner el enlace. Entonces, el principal, vamos a poner un enlace a la página 2 ASPX. Y ahora sí ejecuto. En la página principal es la que tengo, ¿cierto?, los dos enlaces, las dos anclas. Acuérdense, estos circulitos aparecen porque usé un sorted list, una lista desordenada, lo que se llama. Si yo quisiera que salga una lista ordenada, recuerden que era algo así, en vez de usar un sorted list, un ordered list. Y bueno, ahí la cambio, /ordered list, van a salir
cada uno de los list items, esos LI, van a salir numerados. Los lists, un order list muestra una lista ordenada de todos, en este caso, todos los que indiquemos en cada uno de estos LI, list item. Bueno, acá ya hicimos el de cargar, ya estaba hecho, ya lo vimos. Listado comentarios, fíjense, ahí está funcionando ya la lectura del archivo texto. Página 2 ASPX, si yo cargo más. Bueno, dejamos estos comentarios, confirmar, retorno, y el listado vamos viendo que el archivo de texto va creciendo. O sea, por eso es que fuimos guardando en el archivo de texto esos BR, los break, para que cuando se imprime el archivo de texto dentro de la página, tengan los saltos de línea y esté esta línea separadora. Esta línea separadora, recuerden que es gracias a que en el archivo visitas .txt hemos guardado estos HR. Los HR es el marca HTML para dibujar una línea horizontal. Horizontal rule, una línea horizontal. Si volvemos acá. Dijimos, bueno, el HR es esa línea horizontal. Consultas hasta acá. A ver, ¿alguien quiere consultar ahí? Hemos visto entonces cómo crear un archivo texto y agregar datos al archivo texto y cómo leerlo al archivo texto. Y lo hemos resuelto para este problema de lo que es dejar comentarios en el servidor y que se guarde el archivo texto. Y posteriormente lo hemos leído ese archivo texto. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera consultar algo? Ahí por el chat. Si se entendió, alguno que me confirme que más o menos están de acuerdo, digamos, cómo se lee y cómo se escribe en el archivo texto. Perfecto, entonces esto es, hemos visto cómo crear y leer un archivo de texto. Ahora vamos a hacer en este mismo proyecto otra página donde vamos a implementar el concepto de lo que es un contador de visitas de la página. O sea, vamos a decir cada vez que se visite la página, vamos a incrementar en 1. Y vamos a ir mostrando en la misma página cuántas veces se ha cargado dicha página. Lo vamos a resolver, ese concepto de contador de páginas, con un archivo texto. Entonces vamos a pasar a crear nuestra tercera página. Nuestra tercera página, botón derecho, agregar nuevo elemento. Vamos a hacer un formulario web form. Vamos a hacer la página 3. Vamos a disponer acá número de vistas de la página. ¿Cuántas veces han visto esta página? Y lo vamos a mostrar en una label. Vamos a poner un enlace para retornar a la página principal, ahref, y va a regresar a la página, dijimos, la principal, a la default, y desde la principal vamos a enlazar a esta página 3, la principal dijimos es la default, vamos a agregar otro list item y un enlace href a la página 3. Contador de vistas de página. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, la idea es esta. Todavía no está hecho, pero
la idea va a ser esta. La idea que cuando yo ingrese la opción contador de vistas de página, la primera vez que ingrese debería acá mostrar, acá en esta level, un 1. Si yo retorno y vuelvo a entrar, acá debería mostrar un 2. Si yo retorno y vuelvo a entrar, un 3. O sea, yo tengo que llevar un contador y tengo que decir cuántas veces. Si yo empiezo a presionar actualizar, debería mostrar 4, 5, 6, 7, 8. Voy a llevar un contador y cuántas veces yo he recargado esta página. Lo vamos a resolver ese concepto de contador de páginas o contador de visitas a la página mediante un archivo de texto. Lo vamos a hacer bien sencillo. Vamos a tener ya un archivo. Lo vamos a crear ya un archivo con el número 0. ¿Cómo creamos un archivo texto en nuestro proyecto? Es muy sencillo. Hacemos botón derecho, agregar nuevo elemento. Fíjense, ahora no voy a decir ni página HTML, ni formulario web. Voy a decir nuevo elemento porque un archivo texto no está acá. No es algo común que uno esté creando un archivo texto. Pero si vamos a nuevo elemento, acá nos va a aparecer crear un archivo texto. Que debería andar por ahí. ¿Dónde está archivo texto? No, no es Webform. Archivo, aquí que está por acá. A ver si lo pongo a este nivel. Elijo Visual C Sharp, acá debería andar. Entonces, a ver, archivo texto. Archivo de texto. Acá está. Tenía que seleccionar Visual C Sharp, archivo texto. Voy a crear un archivo llamado contador.txt. Ahí creé un archivo de texto que ahí está, contador.txt. ¿Qué le voy a guardar? Le voy a guardar un 0 al archivo texto. Fíjense que le voy a guardar un 0. Lo cierro al archivo texto. Si lo abro, tiene que tener un 0. La idea es que este archivo de texto todas las veces lo voy a ir leyendo y lo voy a volver a crear almacenando el número siguiente consecutivo. O sea, la primera vez que yo visite la página 3, lo voy a leer este archivo, lo voy a sumar 1, va a valer 1 y lo voy a volver a crear el archivo con un 1. Yo no puedo modificar el archivo, sino se logra modificar en realidad creándolo nuevamente al archivo. Bueno, entonces vamos al proceso. Este lo cierro. Voy a ir cerrando un poco todas las páginas. La 1, ya la vimos. La 2. Y ahora la página 3 tenemos. Cada vez que se cargue la página, yo tengo que leer el archivo texto y mostrar en la label el número que hay en el archivo texto, pero incrementado 1. Entonces voy a... Para la página, hemos dicho que yo puedo, tengo que ir al evento del formulario, el form 1, al evento, a ver, la página 3, acá tenemos el web form. A ver, vamos a ver el código fuente acá, donde teníamos la página 3. Acá está, página 3 ASPX. Si no, podemos llegar al código, al page loads, directamente desde acá del explorador de soluciones. Yo abro la página 3 y abro desde acá el archivo. Así como podía abrir de la página 1 el código ASPX con el HTML o el de C Sharp, que son los que yo quería antes cerrar. Pero yo quiero que haya abierto el ASPX y el ASPX.C#. Pero no la página 1, sino vamos a trabajar con la página 3. 3 y el 3 C#. Pasemos a leer el archivo texto. Para leer el archivo texto es lo mismo que vimos recién. Creamos un objeto de clase StreamReader. Fíjense que cuando yo lo terminé de escribir, ya me escribió automáticamente el using. Y vamos a crear un objeto de clase StreamReader, diciéndole que nos devuelva mediante server mapped
el directorio actual donde está nuestro sitio web y le concatenamos el archivo que vamos a leer. El archivo que vamos a leer es el que acabamos de crear manualmente, llamado contador.txt. Contador.txt. ¿Cómo leo todo el archivo? Dijimos mediante el método read2end. Leo todo el archivo de texto. ¿Qué es lo que tiene el archivo de texto? Hemos dicho, una cadena, un solo carácter con un cero. Con el carácter cero. Pero lo tengo que convertir a entero. Lo tengo en línea. Lo guardo en la variable C. Y convierto a entero. Inparse lo que tiene línea. Para convertir un string a tipo de entero, una de las posibilidades en C# es usar el método parse de la clase int. Así como en Java tenía el integer parse int, acá la clase int tiene el método parse, que le pasa una string y me lo devuelve convertido a entero. En C ahora tenemos el número entero 0. Le sumo 1 y en la label 1.text muestro C, pero convertido a string. Al archivo todavía falta, pero fíjense, hasta ahora uno diría, ¿qué va a pasar? Lo va a mostrar un 1, o sea, si yo leo, lo convierto entero, va a devolver un 0. Fíjense que si yo ejecuto estando abierta la página 3 ASPX, la que me va a abrir es directamente la página 3 ASPX. Si yo quiero que siempre que ejecute, esto es algo importante que no habíamos visto. Supongamos yo tengo abierta la página 3SPX, si yo ejecuto, abre la que está abierta en el editor. Pero yo puedo decir que siempre ejecute la página default. Selecciono la página default HTML, presiono el botón derecho del mouse y digo establecer como página de inicio. Al hacer eso, va a ser... ¿Hay alguien que tiene problemas con Twitch? Ahí está informando por el campus. Coménteme si se le está cortando a más de uno la conexión. Coménteme por el chat si se está cortando a Franco. Franco Nahuel, se está... ¿Estás pudiendo escuchar ahora la conexión o seguís teniendo problemas? Se corta bastante. Espero que quede, después va a quedar grabada bien en YouTube. Espero que voy tratando de... A ver, ¿cuántos tienen problemas con la conexión? Escríbanme ahí por el chat del BigBlueButton o del mismo Twitch. ¿Cuántos tienen problemas con la conexión? A Joaquín no se le ha cortado. Se va cortando de vez en cuando. Sigue a Frank. Bueno, después va a quedar grabada bien. Más allá de esos cortes, yo he visto que cuando después la subo ahí a YouTube, no quedan los cortes grabados. Es en la transmisión directo que da problemas. Así que sigo. Si yo quiero que la página, que no importa en cuál esté abierta, fíjense, si yo tengo la página 3 acá en el editor abierto y quiero que sea la página default que arranque cada vez que dé room, tengo que seleccionar establecer como página de inicio. Entonces, yo tengo abierta esta y si ejecuto, va a mostrar, arranca directamente la página default. Pero todavía no funciona bien nuestro contador de visitas. Fíjense, yo voy al contador de visitas de página y me muestra un 1. Pero si yo salgo y vuelvo a entrar, me muestra un 1. Si salgo y vuelvo a entrar, me muestra un 1. Tendría que todas las veces ir creciendo 1 en 1. Eso es lo que está
Sí, a veces, bueno, esto de la conexión Twitch tiene esa dificultad, digamos. Por ahí algunos tienen problemas con la ancho banda. Sí, tengo con algunas otras materias, tengo chicos que prácticamente no pueden verlo más que después verlo en YouTube, digamos, a la clase. O la ven media entrecortada y luego la ven las partes que le interesan ahí en YouTube. Porque YouTube ya va bajando con tiempo las cosas. A alguien le bajó la calidad y queda, más ya que no debe poder leer la pantalla. Pero bueno, hay distintas acciones. Prueben de bajar la calidad. Alguien prueba, dijo, bajar la calidad en vez de ponerlo, disponerlo con menos calidad y ver si funciona. Bueno, ahora le voy a continuar para que este contador, fíjense, porque en realidad hasta ahora lo único que hemos hecho es leer el archivo texto. Nunca se modifica. Si vemos este contador, está en cero y siempre vale cero. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que uno hace la lectura del archivo texto, lo lee y lo cierra el archivo, ahí lo cierro, lo voy a volver, pero ahora crear el archivo. Así como uso el Stream Reader para leerlo, voy a utilizar el Stream Writer. Se tiene que llamar distinto a la variable, Stream Writer, y le indico voy a crear el archivo contador. Fíjense, y ahora no le voy a indicar que lo cree. No pongo que lo abra para añadir. No le agrego esto. No le agrego el segundo parámetro true. Esto no hay que hacerlo, porque si no va a ir grabando los números uno abajo de otro. Si nada más indico el nombre del archivo, acá estoy indicando el path y el nombre del archivo. Lo que hace, lo vuelve a crear el archivo, lo vacía el archivo y grabamos en el archivo mediante el WriteLine, la variable C convertida a string. Y con esto logramos que todas las veces se cree nuevamente se pisa este archivo que existía, se pisa con el mismo nombre y se graba ahora el contenido de C, que el número que acabamos de leer, pero incrementado en 1. Fíjense, ahora debería ya estar contador de visitas, fíjense, 2 debería mostrar. Bueno, no, 1, porque 1 está bien. Muestra un 1, es la primera vez que pido. Pero ahora salgo y vuelvo a entrar, muestra un 2. Si salgo, vuelvo a entrar, un 3. Si salgo, vuelvo a entrar, un 4. Si salgo, vuelvo a entrar, 5, 6 y así sucesivamente. Si yo empiezo a refrescar, fíjense que, porque refrescar es lo mismo volver a pedir la página. Si yo refresco la página, el navegador, es la cantidad de veces que he solicitado en la página al servidor, la cantidad de veces que he pedido la página 3 a SPX. Ya sea acá o saliendo y entrando ahí nuevamente. Y lo que tenemos es que el archivo, si vemos el archivo contador TXT, tiene un 48. O sea, todas las veces estamos creando lo nuevo el archivo con el valor siguiente. Leemos el archivo contador.txt y acá creamos nuevamente el archivo contador.txt, se borra, pero grabamos en una línea lo que vale la variable entera C, que es lo que tenía el archivo anteriormente, incrementado en 1. Cuéntenme ahí por el chat si se entendió cómo hacer el contador de páginas vistas mediante un archivo de texto. Hemos resuelto cómo hacer la cantidad de veces que se está solicitando la página utilizando este archivo de texto.
coméntenme por el chat si se entendió para pasar al siguiente concepto. El archivo 2. El archivo 2. La página 2. Página 2. Acá tenemos la página 2 SPX. Stream Reader para leer. Leemos todo el contenido del archivo y lo mostramos en la label. Bueno, entonces vamos a otro problemita más con archivo texto. Vamos a resolver ahora el concepto de lo que es una agenda y almacenando la información en archivos de texto. O sea, vamos a resolver una agenda web en la cual vamos a guardar actividades para distintas fechas. Entonces, vamos a hacerlo en el nuestro mismo problema. Vamos a agregarle... Vamos a hacer la página, las vamos enumerando, va a ser la página 4 SPX, botón derecho sobre el proyecto 5, agregar un formulario web form, dijimos página 4, la página 4 es, vamos a hacer nuestra agenda. Vamos a cerrar página 2, el contador, la página 3. Entonces, de esta vamos a llamar a la página 3. Igual a página 3 ASPX. Vamos a armar la interfaz de nuestra agenda. Vamos a utilizar un control llamado Calendar. Fíjense, este es un web control. En realidad, esto es bastante complejo, no es el HTML, sino como es un web control, se va a transformar posteriormente en HTML. Pero fíjense que es una agenda, un calendario, y nosotros lo que queremos hacer es, bueno, tener el calendario. Si yo hago botón de, fíjense el calendario, yo hago botón derecho, formatos automáticos, yo puedo darle otra piel al calendario. Supongamos, dejamos esta. Y vamos a disponer un control de tipo textbox para guardar actividades para una determinada fecha. Dispongo un control de tipo textbox, lo voy a hacer multiline. Single line, lo vamos a poner multiline. Y vamos a disponer un botón para grabar las actividades. Vamos al botón de grabar actividades. Vamos a disponer una label para que muestre en algún momento un mensaje que diga datos grabados o algo así. Esa label la vamos a dejar vacía. A ver, la idea es este calendario, cuando lo ejecute, la agenda, la idea es esta, de que, a ver qué pasó, la agenda está yendo a la página 3. No, yo quiero enlazar
enlacé mal la página 4. Página 4. La página 4, la agenda. Tengan en cuenta que este calendario, si yo acá veo el código fuente, en realidad no es un web calendar, sino ya todo es HTML. Todo se ha convertido en HTML. Es una tabla HTML y se generó en el servidor con todos los estilos, hace estilos locales en este caso. La idea es que yo pueda seleccionar una fecha, por ejemplo, el miércoles 26, yo cargue actividades. Bueno, la idea cuando yo diga grabar, lo que quiero hacer es tomar la fecha seleccionada, crear un archivo de texto con la fecha, o sea, año, mes y día, porque un archivo de texto puede ser numérico, o sea, puedo poner caracteres numéricos en la fecha. Entonces, por cada fecha, yo, cuando haya actividades, yo selecciono la fecha, cuando diga acá grabar actividades, lo que quiero es que estos datos se graben en un archivo llamado 26 del 08 del 2020. Y cuando yo en algún momento seleccione, voy a preguntar si existe el archivo para esa fecha, voy a mostrar en el TechBox las actividades registradas para esa fecha. Así es como va a funcionar nuestra agenda. Vamos para el botón, vamos a hacer la lógica para el grabar actividades primero. Si vemos nuestro bueno, vamos a disponer el evento para grabar actividades. El grabar actividades, el clic del botón 1 de grabar actividades, lo primero que vamos a hacer, vamos a obtener del calendario de este objeto que se llama calendar 1, la fecha seleccionada. Tiene un método, una propiedad llamada selected day. Entonces, vamos al clic de grabar actividades y vamos a obtener la fecha seleccionada, que es un tipo de datos daytime. Daytime almacena una fecha y hora. Y justamente el calendar 1 tiene el método selected day. Selected day, perdón, la propiedad selected day que me devuelve la fecha seleccionada. La vamos a mostrar para que vean qué es lo que se muestra. Si yo voy a mostrar, voy a generar una cadena con el día, mes y año, fecha.eldía. Voy a concatenar fecha, el mes, o sea, month. Y voy a concatenar el año. Lo voy a mostrar para que vean qué es lo que estoy recuperando ahí. En la label lo voy a mostrar para que entiendan que lo que tiene cadena. Cadena va a tener la fecha seleccionada. La clase DateTime. O sea, es un struct. El struct daytime tiene un método, una propiedad day, otra month y otra year. Día, mes y año. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, el 29 de agosto, yo presiono grabar actividades, fíjense que el 29, que es este, del 8, que es el mes 8 de agosto del año 2020. Ahí tengo, yo sé que ese string tiene almacenado una fecha determinada, la que yo he seleccionado. Ese va a ser el nombre del archivo que yo voy a crear. Voy a crear un archivo con ese dato. Entonces, ¿cómo crear un archivo? Como ya vimos, string writer, archivo, new
Streamwriter, el directorio actual, server, mappat, el directorio actual, mandamos el carácter, el puntito, y qué nombre de archivo voy a tener. Voy a hacer que se grabe con el nombre cadena, justamente con la fecha. Y en el archivo vamos a grabar lo que tiene el TechBob 1. Después grabar, lo cerramos al archivo. Y vamos a mostrar en la label. En la label 1. Un mensaje que diga datos grabados. Bueno, en principio estamos creando un archivo de texto. Estamos creando un archivo de texto. ¿Con qué nombre? Con la fecha. Ni siquiera he puesto extensión TXT porque los archivos de texto no es obligatorio que tengan que tener extensión. Lo importante es que esté almacenado caracteres de texto en el mismo. Entonces, voy a ir a agenda. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, el 26, mañana miércoles. Y voy a cargar grabar actividades y los datos fueron grabados. En principio, para la fecha 26, está grabado para el 27. Bueno, yo voy a borrar porque ya vamos a hacer que cuando yo seleccione otra, se borre lo que hay acá. Pero voy a grabar para que vean que grabo para el 27, para el jueves, este otro texto, datos grabados. En principio debería ya haber dos archivos de texto. Si venimos a nuestro proyecto y actualizamos, botón derecho, hay que refrescar o algo así. Acá debe ser refrescar, actualizar. Fíjense que están los dos archivos de texto ya creados en la misma carpeta del proyecto 05. Del 26 del 8 de 2000, doble clic, ahí están los datos grabados. Y el archivo para el 27 del 8, ahí están los datos grabados. O sea, vamos a ir creando un archivo de texto por cada fecha donde haya actividades. Por ahí convendría así crear una subcarpeta para que no queden todos en la misma carpeta. Probamos de hacer eso. Vamos a crear una nueva carpeta, decíamos, botón derecho, agregar. Nueva carpeta que le vamos a poner el nombre de agenda. Agenda. A esa carpeta agenda vamos a mover estos dos archivos. Ahí moví esos dos archivos y le vamos a modificar el código para que lo guarde en la carpeta agenda. En principio ahí yo, entonces ahora le indico todo el path. Agenda, barra y el nombre del archivo que va a ser la fecha. Vamos a guardar a ver para controlar si es verdad así. Vamos a cargar para otra fecha. Voy a cargar, ya hice para el miércoles, jueves, el viernes 28. Voy a grabar. Bueno, ahí se generó el archivo. En principio tendría que, en la carpeta agenda, vamos a refrescar. Y ahí está para el 28, el de correr. Esta es la forma más conveniente, tener una subcarpeta en nuestro sitio, nuestro proyecto, donde se van a ir guardando cada uno de los archivos de texto con las actividades. Ahora vamos a hacer la otra actividad. A ver, dígame por el chat si hasta acá se entendió por qué creamos un archivo. ¿Por qué creamos un archivo por cada fecha? La idea ahora, cuando yo selecciono una fecha de calendario, si el archivo ya existe, lo lea y lo muestra en el TechBob. ¿De acuerdo? O sea, estamos resolviendo el concepto de lo que es una agenda, guardando los datos de las actividades por fecha. Y vamos a crear un archivo de texto por cada una de las fechas donde se guardan actividades. ¿Dónde se van a guardar esos datos? En la carpeta agenda.
o en la subcarpeta agenda. Ahora vamos a pasar a leerlos a esos datos. Vamos a cerrar los archivos de texto. Ahora tenemos que hacer la actividad cuando haya un evento, cuando yo seleccione una fecha del calendario. ¿Cómo sé qué evento va a ser cuando yo seleccione una fecha? Selecciono el calendar y vamos a eventos. El evento fundamental es el Selection Changed. El método Selection Changed se dispara cuando yo selecciono una fecha. Entonces vamos a el Selection Changed, se va a disparar cuando yo selecciono una fecha. Entonces lo primero que voy a hacer es obtener la fecha seleccionada. La fecha seleccionada, voy a copiar, es esto. Ahí ya tengo la fecha seleccionada y vamos a abrir archivo. Vamos a verificar si el archivo existe primero, porque puede ser que no haya un archivo texto para la fecha seleccionada. La clase file, que también está en el espacio nombre System.io, tiene un método estático llamado isExit. Exit me va a devolver si existe y qué archivo. Vamos a ver si existe. El server map patch. Y voy a concatenar /agenda/ y el en cadena tengo el nombre del archivo. Si este if da verdadero, es que el archivo existe. Por lo tanto, lo vamos a leer al archivo stream reader. Leo, abro el archivo para leer y lo muestro en el TechBob. En el TechBob muestro archivo read2end. Leo todo el archivo y lo cierro el archivo. Por el else, lo único que voy a decir en el TechBob lo vacío por si hay caso. Hay datos de otra consulta, de otra fecha. Fíjense que lo voy a ejecutar. Y vamos a la agenda. Si yo selecciono el 26, que sí hay actividades, ahí vemos que se lee. Si selecciono el 27, si selecciono el 28, selecciono el primero, no hay nada de actividad, el primero. Pero supongamos selecciono el primero, escribo principio de mes, grabo, fíjense, datos grabados, el 26, si yo voy al 1, que acabo de grabar datos, principio de mes, la fecha de hoy, el, por ejemplo, el 25, no hay nada, ponemos... Por ejemplo, grabamos para el 25, que es el día de hoy, la fecha actual. 24 no hay nada, 25, 26, 27, 28, 29 no hay nada. Primero, ¿cómo resolvemos esto? Como estamos viendo, obtengo la fecha actual con el selected date del calendario 1 y mediante el método exit de la clase file. La clase file les decía que está en el espacio nombre System.io también. El método exit, yo le paso el nombre de un archivo con todo el path. Si ese archivo existe, me devuelve un true el exit. Entonces yo lo abro a ese archivo. Fíjense, he puesto exactamente lo mismo para verificar si existe ese archivo en ese path en particular. Lo leo el archivo y lo muestro en el TechBob. Y si no, vacío el TechBob, ya que no hay actividades registradas para esa fecha. A ver, coméntenme por el chat si se entendió hasta acá.
coméntenme por el chat todos los que entendieron o los que no se entendió. A ver si hay algo que lo vuelvo a explicar a ver de otra forma. Por ahí se entendió. Fíjense cómo los datos los hemos ido guardando. Lo más conveniente, como vemos, es crear una subcarpeta, agenda en este caso, que la voy a actualizar, con todas las fechas en las cuales se han registrado actividades. Estamos generando un archivo de texto por cada una de las fechas donde 1 de agosto, 25, 26, 27, 28. Hemos ido guardando las distintas actividades para cada fecha en un archivo separado. No conviene tener en este caso un único archivo con todos los datos, porque sería muy complejo cómo separar en qué parte del archivo de texto guardar lo que representa por una determinada fecha. Cuando entremos a base de datos, seguramente una agenda bastante más compleja convendría resolverlo con una base de datos. Pero dependiendo del tipo de problema, por ahí uno tiene que resolver con un archivo de texto. Es mucho más liviano trabajar con un archivo de texto que con una base de datos si no vamos a almacenar grandes cantidades de información. A ver, cerramos los archivos. La modificación se estaría haciendo, o sea, en realidad acá también la modificación se está haciendo cuando uno reescribe los datos. O sea, yo perfectamente puedo modificar los datos de la agenda si yo selecciono. Ah, tenemos que hacer algo más. Fíjense que apenas arranca, debería obtener la fecha actual, supongamos que hoy es 25, y mostrar los datos ya cargados. Eso lo podríamos hacer, yo me imagino, a ver. En la página principal hemos dicho que nosotros, vamos a achicar esto. En el page loads, apenas se carga la página, veamos qué fecha tiene cargado el calendario. Vamos a mostrar. Apenas arranca, si ya aparece. Apenas arranca el page loads, voy a mostrar en el label 1. ¿Qué fecha aparece seleccionada? Apenas arranca. La agenda no nos sirve el número que está acá. Tenemos que sacar la fecha actual. Y la fecha actual, a ver, para sacar la fecha actual, yo creo que tenemos la clase DateTime, tiene una propiedad now, y esa es la fecha actual. A ver si es verdad. Si obtenemos la fecha actual, ahí está. O sea, ¿cómo obtengo la fecha actual? Para la fecha actual, el struct DateTime tiene una propiedad llamada now. La propiedad now, que solo gets, o sea, me devuelve un tipo de dato DateTime, que es la fecha actual. Por eso yo cuando lo imprimí, acá se imprimió la fecha actual, 25. Entonces, ese es el que debería leer. ¿Cómo lo leo? Y básicamente, así. O sea, en vez de mostrar, lo primero que me fijo, si para la fecha actual existe en la carpeta agenda un archivo con ese nombre. Y ahí debería estar funcionando. O sea, cuando yo entro a
la página agenda, automáticamente el page load se ejecuta y fíjense que ya aparece cargado los datos de la fecha actual. Anteriormente aparecía vacío y yo tenía que seleccionarlo en 5 y recién se leía. Bueno, está todo cargado. Está resuelto el problema con podemos hacer que se muestre acá que cuando yo selecciono una fecha que no hay actividades, podemos decir que no hay actividades acá. O sea, para el evento calendar 1 Selection Change, cuando yo cambio la fecha, además acá poder mostrar en la label no hay actividades para esta fecha. Yo elijo agenda y selecciono, por ejemplo, 7, no hay actividades para esta fecha, 25, hay actividades, pero acá debería borrarlo. Entonces, acá en la label, cuando yo selecciono en la label 1, debería borrar. Agenda, el 7, no hay actividades, hoy día sí hay actividades. Bueno, si se puede modificar, digo, graba las actividades. Ahí pasó algo. Grabar actividades. No, acá hay un problema. Cuando digo grabar actividades, fíjense que no va a funcionar. Se está ejecutando el page loads cuando digo grabar actividades. Está. Hay un problema con el page loads. El page loads solamente debería ejecutarse si es la primera vez que cargo la página. Cada vez que recargo la página, no debería hacer esto. ¿Cómo lo puedo lograr eso para que esto se haga una sola vez? Porque cada vez que refresco la página, se va a ejecutar este bloque. Hay una propiedad isPostBack. Si es igual, igual a false. Voy a hacer esto, a ver. A ver, la idea es que cuando la primera vez que yo cargue la propiedad isPostBack, tiene que tener false. Si tiene falso, isPostBack tiene falso, va a devolver verdadero. Porque yo no es la primera vez, es la primera vez que ahí pido la página. Entonces, debería recuperar los datos. Pero ahora, si yo cargo, por ejemplo, acá, 18, 30, clase de TP4, ahora cuando yo presiono el botón, grabar actividades, se va a volver a ejecutar el page load, porque yo cuando digo grabar actividades, vuelve a pedir la página 4SPX. Pero el isPostBack va a tener un true, porque el isPostBack es como el botón submit, que yo envío los datos al servidor, y fíjense que acá no se ejecutó este bloque de acá. Por lo tanto, si yo, a medida que vaya cambiando, teóricamente, debería estar cambiando ahí y no me está... no me está cambiando, esto no me está funcionando, esta parte. Porque está trayendo siempre estas X que yo he dejado la primera vez.
A ver. A ver si para el 25 se ha grabado bien en el archivo de texto. No, sí se está grabando bien. No se está mostrando del todo bien. A ver. Agenda. Bueno, ahí está funcionando. Yo lo que necesitaba es que, a ver si los explico. Esta propiedad postback almacena false la primera vez que pido la página. Y de ahí en más va a almacenar true. Cada vez que yo presione un botón que haya dentro del formulario, este método PageLoads que ejecuta cada vez que yo presiono el botón. Pero no va a entrar por este bloque. O sea, no va a entrar por todo este bloque. O sea, porque if postback va a tener un true. Y es por eso que yo hago este if para que solamente la primera vez que yo cargo la página se actualice inicialmente para la fecha actual el calendario. Pero cada vez que presione un botón, yo no quiero que haga esta nueva actividad, porque si no va a estar actualizando con la fecha actual el TechWalk. Bueno, con eso no sé si lo compliqué, porque lo que haría, lo importante acá que deberían sacar más o menos es que el PageLoad se ejecuta cada vez que yo ejecuto un postback de la página. O sea, si yo estoy, cada vez que yo presione este botón, ¿sí? Cada vez que yo presione este botón, se está ejecutando este código, el PageLoad en el servidor. ¿Sí? Porque este en sí mismo, si vemos, es un botón de tipo Submit. El de grabar actividades, básicamente es HTML y dice Submit. Envía todos los datos que hay acá. Se ejecuta el PageLoad, pero como estamos reenviando los datos, el postback tiene un false. Tiene un true. Postback es, se reenviaron los datos, tiene un true. True es igual a false, no. Entonces no entra acá. El único momento que va a entrar acá es... A ver... Si vuelvo. El único momento que entra a este if es la primera vez que pido la página. Yo entro ahí y ahí la pedí por primera vez a la página y sí entró por este if porque if postback tiene un false. Entra y lee la fecha actual. Obtengo la fecha actual. El archivo existe para la fecha actual. Lo lee y actualiza el TechBook 1. Y por eso aparece hoy día, que es el texto que yo grabé. A ver, vamos a descansar un rato. Se hizo un poco largo esto. Vamos a tomar 15 minutos y seguimos con archivo texto. Más o menos se ha entendido lo que era el libro de visitas, ¿sí? El contador de páginas y un poco esto de cómo generamos esta agenda grabando distintos archivos. Grabando distintos archivos. Me doy por conforme, digamos. Se entendió un poco esto. Seguimos la otra hora y ahí lo vamos a aclarar más con otros ejercicios. ¿Sí? Descanse. Yo cierro la conexión durante 15 minutos y seguimos a las y cuarto, a las 20 y 15. Perfecto. Entonces yo cierro 15 minutos. Esto va a quedar grabado. Siempre acuérdense que vamos a dejar dos bloques la clase. Y salimos dentro de un rato. Finalizamos la transmisión un ratito.